Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este viaje por la Costa de Oro del departamento de Canelones, que llamamos Destino Costa de Oro. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos apostando a la televisión nacional y apostando a la televisión local, a esta televisión de cercanía, y les agradecemos que nos estén acompañando. Hemos trabajado mucho una vez más a lo largo de toda la semana para ofrecerles un material bien interesante que repasamos en estos adelantos. En esta edición de Destino Costa de Oro, descubrimos un nuevo servicio de taxis El Tiburón con María del Carmen Flores, El Tiburón Mandados. El regreso de las actividades del Club Parque del Plata con Victoria Castro. Desde Teatro al Sur, Ana Lacerre nos habla de un regreso pensado para la próxima primavera. Las obras del edificio Portofino de Atlántida avanzan a buen ritmo. Darío Alonso, director de la empresa constructora, nos ofrece los detalles. Nico Barreiro y su nuevo proyecto, Dos Miradas. Diego Pesano, director de ferretería K37, nos habla de la situación actual de un rubro que continúa pujante pese a la pandemia. Pepe Molina, el afamado chef argentino que se radicó en nuestro país para desarrollar un proyecto gastronómico de primer nivel. Y una visita a la histórica Quinta Capurro de Santa Lucía. No te olvides, todo lo que sucede en la zona este del departamento de Canelones está acá, en Destino Costa de Oro. En la semana estuvimos recibiendo a Ana Lacerre, que es la directora de Teatro del Sur de Atlántida. Lógicamente debió cerrar las puertas del teatro durante este tiempo de COVID-19, pero ya está pensando en una reapertura que tal vez podría ser allá por la próxima primavera. En Atlántida FM, en los estudios de la radio, estuvimos conversando con ella. Primero, Ana, gracias por acompañarnos hoy. Primero, recordar lo bueno, lo que pasó en una temporada que tuvo muchos, muchos espectáculos ahí en Teatro al Sur de Atlántida. Gracias, antes que nada, ¿cómo estás? No, por favor, gracias a ustedes. Sí, fue un verano muy, muy lindo. Estuvieron co-gestionando, como el verano anterior, Hugo Giacchino y Carmen Morán, que, bueno, son dos actores muy reconocidos y muy convocantes, ¿no? Ellos este año justamente no actuaron, pero sí estuvieron en la gestión. Y bueno, ellos tienen que conocer mucha gente, o sea que lograron espectáculos muy taquilleros en Montevideo, ¿no? Así que, bueno, la gente respondió. Fue un bonito verano, un bonito de moverse, de entradas agotadas en muchas oportunidades. Creo que también vino en la de Graciela Rodríguez, uno o dos se animaron a hacer dos funciones consecutivas. O sea, descansar media hora y arrancar con otra. Porque ustedes saben que en Teatro del Sur las butacas son 43, se puede agregar alguna silla y llegaríamos a 10 más, pero bueno, son pocas localidades. Tenemos que preguntarte por la situación actual de los actores, de la gente de la zona, del teatro mismo, ¿cómo están sobrellevando esta situación de COVID-19? Bueno, para nosotros fue un parate, así como para la mayoría de la gente, como muy, muy sorpresivo, fue para todos, ¿no? Es muy drástico. Hay otras actividades que pudieron como buscar caminos más intermedios, alternativos. Y el teatro va a ser el último eslabón de la cadena, porque es un lugar, la famosa caja negra, son lugares muy cerrados. Por ejemplo, hablando de educación, creo que una de las consignas es que en los salones las puertas estén abiertas. Y las salas de teatro, los lugares así, son muy, muy cerrados ellos mismos por todo lo que significa, ¿no? Así que, bueno, tenemos cerrado, pero seguimos pensando en cuando abramos, cómo va a ser el cambio. El teatro es un hecho comunicacional presencial, ¿no? Porque también se podría hacer algo virtual. Bueno, no quisimos meternos en ese lugar, ¿no? Porque es un poquito escabroso. Hay que vivirlo el teatro, ¿no? Hay que, tiene eso del contacto de los actores con el público que tiene que ser presencial muchas veces. El actor tiene que respirar al espectador y el espectador respirar al actor. Es de ida y vuelta, es esa comunicación, esa energía. No conozco demasiado energía, pero sí sé que se produce un hecho que es único y que cuando lo llevas con la pantalla en el medio hay algo que se rompe. Bueno, por supuesto que hay cosas que se pueden hacer, pero son complicadas. Bueno, aún considerando la complicación del hecho de estar de pronto encerrados con el público, con los actores,
¿Qué podemos pensar de futuro? ¿Cuándo podríamos, en el caso de Teatro al Sur, de Atlántida, cuándo te imaginás el regreso de las obras? Lógicamente, esto es día a día, pero ¿qué hay en tu cabeza en materia de fechas, épocas para el regreso? Bueno, la primavera, en principio, hasta primavera no. Eso no quiere decir que nosotros no trabajemos dentro del teatro, que ya de a poquito podemos ensayar. Por ejemplo, yo tengo unas obras que se están ensayando y son de dos actores que pueden mantener sus distancias. Esas cosas podemos hacer, pero bueno, eso es de puertas cerradas y la gente ni se va a enterar. Pero la idea es, en principio, ahí quienes conocen al sur, hay dos espacios bonitos al aire libre. Uno es la terraza, le llamamos, que es la parte donde avanza el café, y la otra es un espacio verde que es muy bonito. Y se me ocurre que quizás la música sería lo primero. Hay también unos espectáculos para esos lugares, como hemos tenido espectáculos circenses. Hay mucha cosa. Lo que hay que hacer es, bueno, crear, inventar y reinventarse. Obviamente no vamos a hacer los mismos. Reciente te comprometíamos de alguna manera en el programa de radio a que nos transmitas inmediatamente cuando tengas la fecha de volver a andar del teatro, porque queremos ser portadores de esa buena nueva para toda la gente de la Costa de Oro. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, gracias a ustedes, que es una manera de que la gente sepa que nosotros vamos a estar. Y todos recordarán que en el mes de septiembre del año pasado, aquí en Atlántida, en la Liga de Fomento de Atlántida, se firmó la Unión de Chefs Latinoamericanos. El presidente de esa unión es Pepe Molina, un afamado chef internacional argentino. La gran noticia, la buena noticia, es que Pepe Molina se radicó en Uruguay y tiene un proyecto bien interesante para realizar aquí en la Costa de Oro. Estuvimos conversando con él. Bueno, esta linda historia sigue, que nosotros ahora en noviembre vamos a hacer el tercer evento, ¿no? Dos serían en Uruguay, acá en Atlántida. Y bueno, creo que, van a venir más chefs. O sea, yo creo que Atlántida tiene que estar preparada para noviembre para recibir a los mejores chefs de toda Latinoamérica. Molina, actualmente la Unión de Chefs Latinoamericanos integra chefs de qué países, por ejemplo. Desde México para abajo. Desde México para abajo estamos con Margarita Bin, que es la vicepresidenta, y después hasta Argentina, Uruguay, que estamos todos acá. A eso le vamos a agregar, a ver si podemos venir, traer algún norteamericano y alguno de Europa también, ¿no? Para que acompañe toda esta movida que estamos haciendo de chef de Latinoamérica. Bueno, Pepe Molina se instaló en Uruguay, hace algunos meses que lo tenemos viviendo aquí entre nosotros en Atlántida. ¿Con qué objetivos, qué proyectos? Mira, el proyecto está bueno, ahora en el área de la perseverancia estamos haciendo un restaurante que se llama El Estribo, que ya estamos en la línea ya para terminarlo. Yo creo que en un mes y medio ya más o menos vamos a arrancar con eso. Y después el otro proyecto que sale así es la escuela de cocineros, que también se va a poner ahí en área de la perseverancia. Bueno, hablar un poco de lo que es Ara La Perseverancia, un lugar maravilloso de la Costa de Oro y en Costa Azul que hay que descubrir, ¿no? No, el lugar es fantástico. Yo me enamoré de ese lugar, por eso es que vine a vivir acá, ¿no? Yo hace 6 meses que estoy acá con mi señora y la verdad que no me puedo quejar de todo lo que estamos haciendo. Sé que están trabajando en la infraestructura de lo que va a ser el restaurante El Estribo. ¿Cómo va a ser? Bueno, va a ser un lugar, la verdad que soñado, porque es frente a un lago donde se van a poner también animales y esas cosas. Y después, con todo lo que estamos haciendo ahora de los protocolos de sanidad y esas cosas, y después va a ser una cocina a la vista, ¿no? Que cualquiera va a poder entrar a ver cómo se está trabajando ahí. Los invitamos a ir al encuentro del primer corte comercial de nuestro programa de hoy. Recuerden escucharnos día a día de lunes a viernes en Atlántida FM 89.9 de 13 a 15 horas. El corte comercial nos vamos con las mejores imágenes de nuestros balnearios y nuestras ciudades. Ayudarle.
Rapidísimo. Así se define al sistema constructivo más moderno de Uruguay, que te arma un parrillero de hormigón en 4 horas, un garaje barbacoa en 4 días y una casa en menos de un mes. Limpio y práctico, sin suciedad de obra. Todo se instala rapidísimo. Lo empezás a usar ya. Ingresá en hormigonoriental.uy o visita nuestro showroom en Ruta Interbalnearia, kilómetro 48100. Hormigón Oriental. Calidad total. Toda nuestra calidez y experiencia al servicio de tu visión. Óptica Parque del Plata, muy cerca. Lentes de sol, de receta, de contacto. Trámites ante BPS. Avenida Argentina e Interbalnearia, junto a Terminal de Copsa. Aceptamos todas las tarjetas. 4372-4040. Compañía de Taxis El Tiburón se moderniza cada día. Además de la higiene, comodidad, rapidez y seguridad de sus unidades, ahora también lo llamas al 096-724040. De esa manera, pedís tu taxi de forma rápida, fácil y segura. Llámalo al Tiburón 24040. En la Costa de Oro, al Tiburón no se le pesca, se le llama al 096-724040. Calidad y atención destacan nuestro servicio. Pastas caseras, Gelos. La famosa 33 de Parque del Plata. Una opción diferente para el paladar más exigente. Diagonal 6 y Ferreira, Parque del Plata. Teléfono 4375-6673. Anay Toledo nos invita a vivir una experiencia única de la mano del yoga. En un espacio muy agradable y cuidado, con el más riguroso protocolo COVID-19. Yoga, dinámicas corporales y mesoterapia, brindando distintos abordajes según la necesidad del consultante. Atención en consultorio y a domicilio en Montevideo, Costa de Oro y Maldonado. Consultas 098-440-154. También en Instagram, aniyoga.uy. En Índigo, volvemos a la cocina. Volvemos con más ganas y con todos los ingredientes necesarios para que vuelvas a disfrutar de la mejor experiencia gastronómica de Atlántida de la forma más segura posible. Aforo reducido, tapabocas, guantes, alcohol en gel disponible para personal y comensales. Un exclusivo sistema de desinfección total de ambientes a través de la ozonorización y platos para llevar. Sí, para llevar. Porque ahora además inauguramos el Calden by Indigo. Un delivery con 15 gustos diferentes de empanadas y 4 variedades de wraps. Indigo ya no es solo la mejor cocina que puedas probar, ahora también es la más segura. Indigo y el Calder. Aromas que dan carácter.